Ñande Yarañe, presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Vamos a repetir todos juntos, chicos. ¿Cómo se dice? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces, esos queridos chicos, hoy estamos comenzando, como siempre, nuestra catequesis. Estamos aprendiendo, ¿ustedes se acuerdan? A rezar. Estamos haciendo el Padre Nuestro primero. Es decir, Dios que es nuestro papito, Dios que nos quiere mucho. Y Dios que se manifiesta a través de quién, a través de papá, a través de mamá, a través de los compañeritos y a través de todos los que nos rodean y nos quieren bien. Bueno, ¿con quiénes hoy estamos participando? Tu nombre, rápido, niña, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Melisa Ayala, tengo 12 años, estoy en el Colegio Virgen del Rosario en el séptimo grado. Muy bien, entonces Melisa, como siempre, viene también acompañarnos. Y ustedes, queridos chicos, todos los que quieran acompañarme tienen que escribir ahí, ustedes siempre tienen el numerito y así podemos aprender siempre algo con Jesús, primero ustedes y también todos los que venimos aquí para poder compartir lo que Jesús nos está diciendo. Bueno, y vos, niño, ¿cómo te llamás? Yo soy Lucas Mora, tengo 12 años, soy ex alumno de Papa Francisco y ahora estoy en el colegio CETEC. Muy bien, entonces también Lucas está con nosotros y siempre nos ayuda para que nuestro programa Aprendiendo con Jesús sea un programa así lindo donde todos podamos crecer como niños cristianos. Y hoy queremos hablar sobre el Ave María, es decir, ese anuncio que le hace el ángel. ¿Cómo se llama el ángel que le anuncia a la Virgen? Gabriel. Muy bien, ¿cómo se llama entonces el ángel? El ángel Gabriel. Muy bien, se llama el ángel Gabriel. Nosotros vamos a explicar después enseguida, pero antes queremos escuchar esta palabra de Jesús desde la Biblia. Vamos a escuchar a nuestra compañerita ahí que nos va a leer lo que nos dice el Evangelio. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También su parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después se alejó el ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Es lo que escuchamos recién del Evangelio de San Lucas. ¿De qué Evangelio entonces escuchamos recién? Del Evangelio de San Lucas. Muy bien, del Evangelio de San Lucas. Ese es el anuncio. Ustedes saben que la palabra Gabriel, el nombre Gabriel, queridos chicos, quiere decir fuerza de Dios. ¿Qué quiere decir Gabriel entonces? Fuerza de Dios. ¿Qué quiere decir Gabriel? Fuerza de Dios. Muy bien. Gabar en hebreo significa fuerza, fuerza. Y él significa Dios. Por lo tanto, Gabar, él, Gabriel, ¿qué quiere decir? Fuerza de Dios. Muy bien. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida para aprender algo más con Jesús en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Primer misterio, la encarnación. ¡Aquí abajo! ¡Shh! No hagas tanto ruido. La Virgen María está rezando antes de acostarse. No, no tengas miedo. Es el ángel Gabriel. ¡Mira! No temas, María. Dios te ha elegido para que seas la madre de su hijo, Jesús. Pero solo si tú quieres. Dios sabe que le quiero mucho desde que era pequeña. Y me hace mucha ilusión ser la madre de Jesús. Gracias, María. Eres muy generosa y tienes un corazón muy grande. Por eso serás la madre de Dios y de todos los hombres. Mira a María. Ella es la madre de Jesús y tu madre del cielo. Pídele que te ayude a ser más generoso con tus cosas, como ella. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, la visitación. Venga, no te quedes atrás. ¿Sabes? Vamos a visitar a Isabel, la prima de la Virgen. Aunque es muy mayor, va a tener un hijo. Por eso necesita nuestra ayuda. La Virgen María es muy buena y siempre ayuda a los que lo necesitan. María, qué contenta estoy de verte. Qué alegría que venga la Madre de Dios a visitarme. Sí, Isabel. Soy una mujer sencilla, pero Dios se ha fijado en mí. Por eso serás la más grande entre las mujeres y la madre de todos los hombres. Tú también puedes ayudar en casa, como hizo la Virgen María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús. ¡Ha nacido Jesús! Ven, vamos a verlo. De eso nada. Yo me pido primero para cogerlo en brazos. Ten, llévalo en los hombros. A Jesús le gustará mucho que se lo des tú. Hola, ¿queréis verlo? Es precioso. Venga, dale el cordero. ¿Es para Jesús? Sí. Gracias, chicos. Mirad, él también os da las gracias. ¿Puedo cogerlo en brazos? Claro, pero ten cuidado. Es tan guapo. Y a pesar de ser un bebé, es nuestro Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, la presentación. Jerusalén es una ciudad muy grande y hay de todo. Hoy la Virgen María y San José van a llevar al niño Jesús al templo. Era un deber que Dios mandaba hace muchos años a los que tenían su primer hijo. San José y la Virgen quieren siempre cumplir muy bien todos sus deberes. ¿Cómo? ¿Que por qué llevo esto? Porque todo el mundo lleva algún regalo al templo. Nosotros, como somos pobres, no podemos llevar un animal grande. Así que solo hemos podido comprar estas tórtolas. ¿A que son bonitas? Es él. ¿Eh? Dios mío, es él. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por dejarme ver a tu hijo antes de morir. Este niño ha nacido para salvar a todos los hombres con su dolor. Y tú, María, también tendrás que sufrir con él. La Virgen nos enseña a cumplir todos nuestros deberes, aunque nos parezcan difíciles y nos cuesten. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. El niño perdido y hallado en el templo. ¡Ah! Por fin te encuentro. ¿No has visto a Jesús? No sé cómo ha pasado. No sé cómo ha podido ocurrir. ¡Le hemos perdido! Verás, la Virgen pensaba que estaba con San José. San José creía que estaba conmigo y yo... Yo pensaba que estaba contigo, pero ya veo que no. Tienes que ayudarnos a encontrarle. Tú mira por allí y yo buscaré por allá. Ah, una cosa, no busques a un niño pequeño. Jesús tiene ya 12 años. Nos han dicho que está en el templo. Vamos. Hijo, ¿estás bien? Gracias a Dios. Llevamos buscándote 3 días. ¿Qué hacías aquí, hablando con los sabios? Siento mucho que os hayáis preocupado por mí, pero ellos también me necesitaban.
Hay muchas cosas sobre Dios que no saben. Y yo tengo que hacer lo que me pide mi Padre del Cielo. Pídele a Jesús que nunca le pierdas, que nunca te apartes de él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy estamos aprendiendo sobre qué cosa, Melissa, sobre el Ave María. El Ave María, tenemos que aprender a rezar a nuestra madrecita. Niños, pongan un poco así sus manos, ponemos nuestras manos juntitas. Siempre cuando rezamos a la Virgen María, nuestra mamá, nos acostumbramos a poner nuestras manitos así. Bueno, Melissa, vos podés ayudarnos a rezar el Ave María. ¿Vos sabés de memoria el Ave María? Sí, sé. Bueno, vamos a escucharte entonces. Reza un poco el Ave María y todos ustedes, queridos chicos, vamos a estar atentos. Y vamos a poner también, así como dijimos, nuestras manitos y vamos a rezar un poco a la Virgen, pero tenemos que aprender. Aquellos que todavía no saben bien, vamos de a poquito a ir aprendiendo. A ver, comenzá un poco, Melissa. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén cuando decimos... ¿Qué quiere decir esto, Lucas, cuando nosotros decimos amén? Quiere decir esto es así. Esto es así. Cierto. Entonces, ¿qué quiere decir amén, Lucas? Que así sea. Más así sea. Bueno, que así sea es más que así sea. Así es. Así es. Verdaderamente. Entonces, ¿qué quiere decir, Melissa, amén? Que así sea. Así. Que así cierto. Es verdaderamente, ¿verdad? Entonces, queridos niños, cuando nosotros rezamos el Ave María, nosotros le pedimos a Jesús, a Dios, que nos acompañe, así como le acompañó verdaderamente a María, cuando ella fue capaz, con la fuerza de Dios, de decirle, hágase tu voluntad en mi vida. Bueno, Lucas, ¿vos te animás también a rezar el Dios te salve María? ¿Vos conocés bien, Lucas? Sí, yo me animo y ya conozco bien. Bueno, vamos a escucharte un poco y así vamos a rezar también contigo. Y ustedes, queridos niños que están ahí del otro lado, despacito también vamos a ir rezando con Lucas, y sobre todo los que son los más chiquititos, tenemos que ir aprendiendo poco a poco esta oración tan importante en nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos todos juntos. Amén. Muy bien. Entonces, así es verdaderamente. Así es nuestra fe. Entonces, acabamos de rezar y vamos a ir aprendiendo. Y ustedes, queridos papás, queridas mamás, tenemos que enseñarles siempre a nuestros niños. Vamos a rezar un poco los tres juntos que estamos aquí. De nuevo, ponemos así nuestras manitos y vamos a decir juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, queridos chicos, volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, 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 estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Así entonces, juntos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús, estamos también nosotros rezando y aprendiendo bien. Tenemos que saber y hacer parte de nuestra vida con esta oración tan linda del anuncio del ángel Gabriel. ¿Qué quería decir Gabar él? ¿Qué quería decir fuerza de Dios. Dios? Muy bien, la fuerza de Dios entonces que irrumpe, que entra, que viene y que le llama y le toca, le zarandea ahí a la Virgencita, ¿verdad? A María, que después le va a responder, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Bueno, vamos a mirar un poco el significado. Melissa, ¿qué significa esto de Dios te salve María? Así le dice el ángel a la Virgen.
Significa el saludo que le da el ángel Gabriel a la Virgen María. Muy bien, muy bien. Es el saludo, ¿verdad?, que le hace. Esa era la forma como ellos saludaban. Entonces, cuando nosotros decíamos Dios te salve María al iniciar nuestra oración, le estamos haciendo un saludo, ¿verdad? Es Dios que le saluda, que se encuentra ahí con María. Entonces, Dios te salve María. Después, ¿cómo sigue, Lucas? Llena eres de gracia. De gracia. ¿Y qué significa eso, Lucas? Llena eres de gracia. Que ella vivía siempre en la gracia de Dios. Muy bien. Quiere decir entonces que era una mujer que procuraba siempre estar caminando así como Dios nos pide. Atención, queridos niños. Tenemos que caminar y tenemos que entender que Jesús quiere que vivamos en su gracia. Por eso dice, llena eres de gracia. ¿Y cómo continúa Melisa después? ¿Llena eres de gracia? El Señor es contigo. El Señor es contigo. ¿Y qué significa eso, Melisa? ¿Qué significa el Señor es contigo? Que Dios siempre estaba con ella. Que Dios caminaba, ¿verdad? Que Dios la acompañaba. Pero decime un poco, Melisa, si vos haces algo malo, ¿Dios está contigo? No. No. No podemos estar. Si vos haces algo malo, Dios no está contigo. Y si vos haces algo lindo, ¿te parece que Dios te acompaña? Sí, te acompaña. Claro. Entonces, si hacemos algo bueno, quiere decir que Dios nos está acompañando. Por eso dice, el Señor es contigo o está contigo. Y después, ¿cómo continúa Lucas? Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas tus compañeritas. ¿Qué significa eso entonces, Lucas? Y que ella era muy querida y muy buena entre todas sus compañeras. Exactamente, que era una mujer buena, que no es que le odiaban. A vos, María, no te queremos aquí, andate de aquí, no te quiero, te odio, dicen algunos. Chicos, no, aquí al revés. María era muy querida. Bendita tú entre todas las mujeres. Y después termina Melisa diciendo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué significa eso? Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Que si nosotros somos buenos, podemos dar de fruto a Jesús. Muy bien. El fruto de tu vientre quiere decir que si nosotros somos buenitos, nos acompañamos bien y somos obedientes y le hacemos caso a papá y a mamá, ciertamente que el fruto que damos para los demás es a Jesús mismo, es a Dios mismo quien les estamos ofreciendo a los demás. Bueno, queridos chicos, vamos terminando por aquí hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Bueno, un saludito así rapidísimo. A ver, ¿a quién, Melisa, le querés mandar un saludito? A mi prima Dafne, que la otra vez me estaba mirando. ¿En serio? ¿Te miran siempre en la tele a vos? Sí. Ya sos conocida entonces, Melisa. ¿Y vos, Luca, a quién le querés mandar un saludito? Le quiero mandar un saludo a mi mamá, que en San Juan es su cumple, y también a mi amigo Alexis Salinas, que me pidió. Bueno, muy bien. Entonces, todos estos saludos ya llegan hasta ustedes. Y hacemos un chaucito y nos vemos mañana en nuestro programa Aprendiendo con Jesús.